esto es un vagón original. En la parte de abajo sí se puede apreciar cada una de las piezas, ¿no?, que tiene. Es el vagón original, el piso, que aquí ya vemos que hasta una plantita le está saliendo. Y estamos llegando en esta parte que es los andenes, donde la gente pues obviamente esperaba, así como la gente que está sentada, a que llegara el tren para salir a su destino. Ah, claro, ya llegó mi vagón, mi boleto, toma, claro, adelante, vamos a entrar. Obviamente, este ya está modificado, este vagón. Esto está como una biblioteca infantil, pues los niños pueden venir, aprender, leer, divertirse, pero sobre todo sí hacer un viaje en el tiempo y darse cuenta de cómo eran los vagones. No, con esto nos damos cuenta que realmente en esos años, pues obviamente las poblaciones que estaban a distancia se acercaban y se ahorraban muchísimo tiempo de viaje, de trayecto, ¿no? Porque la gente pues antes lo que viajaba pues era en carretas, en burros, en caballos o caminando, y eran meses o días de trayecto para llegar a su destino. Y pues con la llegada del ferrocarril obviamente mucha gente tuvo la oportunidad de acercarse con mayor rapidez. Obviamente las teles es algo nuevo que pusieron aquí en el Museo del Ferrocarril, porque aquí proyectan cine, aquí es la sala de cine en donde los fines de semana ustedes pueden venir y disfrutar de una película. Lo proyectan a través de las pantallas que ya están puestas ahí. Pero lo que tienen que apreciar pues efectivamente es que el vagón es original, las butacas igual son las originales. Pues bueno, podemos apreciar que también el paisaje de las ventanas está a todo lo que da en el recorrido. Aquí esta es la carretera Puebla.